Hola amigos de Teleamiga, mi nombre es Alicia Hadid, gastrónoma y sommelier profesional. Estamos en el programa En Tu Cocina. Hoy tenemos un gran invitado, como siempre todos los que nos acompañan son expertos en gastronomía, muchos son chefs especializados en diferentes ramas de la gastronomía. Hoy estamos con Mario Silva. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno Mario, encantada de tenerte acá. Vienes de la Plaza Samper Mendoza, una plaza muy reconocida en Bogotá, de las plazas distritales de mercado. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, porque Mario tiene bastante que contarnos sobre la preparación que va a hacer y sobre su vida dentro de la gastronomía. Mario, bienvenido, te cedo el puesto, acá te acompaño. Gracias. Mario, ¿hace cuánto estás en todo esto de la restauración, de gastronomía? Porque sé que has pasado por muy buenos restaurantes en Bogotá y tienes toda la experticia y experiencia en todo este tipo de comida de mar. Pues trabajando así en restaurantes aproximadamente ya unos 15, 16 años. Uh-huh. Desde niño me ha gustado la cosa de la cocina, así como la curiosidad de crear sabores, de probar algo diferente, algo nuevo. Listo. Siempre me caracterizo por ser un buen cocinero, me considero hacer lo más coloco en cada plato de que preparo, todo el amor que puedo, la pasión, que es lo que más me gusta de la gastronomía. Que eso es importante, que eso, Mario. Es lo más importante. Que es lo más importante. Mario, entonces tú tienes 15, 16 años, me dijiste que habías hecho cursos, te habías tecnificado, pero la fogueada tuya, como se puede decir, ha sido en los grandes restaurantes de Bogotá, uno muy especializado en mariscos y el otro también que vende también, pero es comida medio Thai y medio... Más mediterránea. Más mediterránea. Entonces, cuéntanos cómo ha sido como esa experiencia que tú tuviste. Es una experiencia muy bonita porque uno aprende muchísimas cosas. Cada día uno aprende muchísimas cosas nuevas. Uno dice que muchas veces... No, yo lo sé todo, mentira. No, todos los días uno aprende. Todos los días se aprende una cosa muy diferente uno. Ya, listo, eso es lo importante. Eso es lo ¿Y cómo te ha pasado ahorita que cambiaste un poquito, porque en la vida es bueno cambiar, cambiaste un poquito y te fuiste a la plaza, también estás en pescadería, pero de pronto algo más cotidiano, no tan sofisticado, porque querías como cambiar y mirar y a futuro tener tu propio emprendimiento? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo cambian los comensales? ¿Cómo es ese cambio? Cuéntalo a la cámara para que todos te vean acá. Eso es un cambio muy, muy bonito porque uno se da cuenta en las plazas realmente de dónde llegan los productos, cómo son los productos. Uno, por ejemplo, trae un restaurante de categoría, uno pide el producto, pero no sabe de qué base, en qué elemento llega, de dónde lo traen, todo eso. La trazabilidad no la tienes muy clara, a veces no se tiene, se tiene el proveedor, sí, señora, que a veces sí. No sabemos. Yo soy mucho de trazabilidad, yo soy de las que pregunta, este viene del Pacífico, del Atlántico, claro. De agua fría, de agua un poco más caribeña, y cuánto tiempo dura para que se lo traigan a uno, por lo menos a mí ahora me traen el pescado del Pacífico, yo sé que llega los viernes y a mi casa llega el sábado. Entonces, tengo esa trazabilidad. Pero tú ahorita en la plaza que tienen el puesto de la pescadería, y que es restaurante, porque también venden pescado crudo o todo es restaurante. No, también se venden pescados crudos. Ah, listo. O sea, para llevar. Sí. Si quiero mi pargo, me lo llevo. Sí, su listo. Pargo, su mero, su corvina, su salmón, sus mariscos. Todo. Todo se trae allá y se vende en la pescadería. Entonces, se vende. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿El cliente cambia mucho? Sí. Uh-huh. Sí, porque en sí es muy diferente. Uno trabaja en un restaurante primera categoría. Obviamente, no va a decir que esté en un restaurante, obviamente es un restaurante. Son diferentes, ya. Tienen públicos diferentes. Exactamente, público muy diferente. Uh-huh. Pero la gente come más, le gusta la comida de mar. Sí. Descubriste que la gente también tiene esa afición por los buenos langostinos como los que trajiste, porque ya vamos a hablar de la receta en sí, porque queríamos saber un poquito más sobre qué habías hecho y todo. Mario, ¿qué nos traes para hoy? Cuéntanos a ver. Para hoy les voy a hacer un langostino salajillo. Uh-huh. Con una papita de la francesa. Y una ensalada. Y una ensalada, ¿no? Para...
ir variando como las harinas y todo eso. Exacto. Y es algo que se hace muy fácil, ¿cierto, sí, Mario? Entonces, es un plato que tú no te demoras prácticamente para un comensal así de rápido, que salga bien, elegante, 12 minutos. 12 minutos, en casa, porque esto nos ve toda clase de personas, sí, porque son muy, muy asiduos al programa, son 15 minutos más o menos. ¿Listo? Sí, más o menos para uno estar bien. Listo, ya saben que tienen una cena romántica, un almuerzo súper bien en 15 minutos. Los ingredientes son, Mario, cuéntanos. Ingredientes para utilizar, el plato fuerte que es el langostino. ¿Cuántos langostinos por persona? Son 6 unidades, uno puede comer más. Pero ya yo creo que uno 6 para una persona. Para una persona perfectamente va 6. Perfecto. Que va para acompañar con papita la francesa. Los productos para hacer la ensalada. O sea, aguacate. Tomate, cebolla, pepino, limón, lechuga. Exactamente. Y un poco de perejil también para el ajillo, ¿no? Para el ajillo. Ajo y la mantequilla. Para los langostinos ya lleva la mantequilla, que es esta, el ajo, el perejil. Exacto. Pimienta y sal. Vino, sal y pimienta. Bueno, súper, porque tú me decías que no eres muy amigo de condimentar, sino que las cosas sepan a lo que tienen, que esos langostinos tienen que saber amar. Exactamente, sí. ¿De dónde viene? Sí, porque uno al condimentar un producto, lo que le pierde es el sabor natural del producto. Bueno, entonces vamos a hablar de los langostinos que me dijiste que los tenías que maridar unos minutos antes de hacerlo. Acá entonces los puedes poner acá, estos, Mario. ¿Estos son 6 langostinos? ¿Y cómo hacemos para conocer un langostino fresco? Siempre se conoce en la textura. Esto es un langostino, exacto. Totalmente fresco. Cuando tú lo miras, lo tocas, ¿qué sientes? Sí. La textura. La firmeza. La firmeza del langostino. Eso. Un langostino tú lo coges y eso se cae fácilmente. Mientras que este se mantiene así. Yo lo cojo este así y lo hago así. Porque está descongeladito, está muy fresco. Exacto. Y el color también. El color. Y siempre el gris. El gris es un color bonito, hay uno que se pone como color canela, es un con langostino que ya no va a servir para nada. Sí, porque ya se han puesto un poquito la luz lo acaba de cocinar. Lo acaba de cocinar, sí, señora. Eso. Entonces, generalmente el langostino, estos vienen sin cabeza, también los pueden hacer con las cabezas, ¿no? Con la cabeza se hace y es un langostino que va a dar muchísimo más sabor, pero es más complicado de hacer. Sí. Porque es un langostino que tú te lo tienes que sacar prácticamente del sartén al plato de una vez comerse. Y con la mano. Y con la mano. Mientras que este langostino es para que gente que lo puede trinchar, lo puede cortar, comerlo con tenedor. Exacto. Entonces miren el color para que no se les olvide. Yo a veces siempre tengo problemas porque yo siempre digo, no me lo des porque siempre ya es la color. Y tú, ustedes siempre que un langostino, tóquenlo, que eso el cliente tiene, siempre uno de cliente tiene el derecho de tocar los productos va a comprar. Si un langostino a simplemente vista tú lo ves, se ve bien. Tú llegas a la casa, ya lo miras, ya ves que no es el mismo producto que tú le vendiste. Exacto. Que le vendieron a ti ya va muy diferente. Por el empaque, tú lo tocas. Lo tientas así. Exacto. Que se dé cuenta que esté firme. Que no se hunda el dedo, que no se nos deshaga. El olor también para mí es importante en un langostino. Un langostino tiene que oler a mar, una langosta mar. Un pescado tiene que oler a mar. A fresco, a que recién casado. Muy bien. Sí, tienen que estar así. Esto es como, son tipsitos para que ustedes cuando los vayan a comprar, porque a veces están crudos, pero están muy rojos. Entonces digo, no, eso no, porque ya se sobrecocinaron. Algo pasó en el ambiente. Efecto, alguna cosa. Y entonces eso es importante saberlo, ¿ya? Cuando yo siempre por el olor sé también, eso es otra particularidad. Mario, estos langostinos también fuera de lo que tú los preparas, ¿qué otra manera los pueden preparar las amas de casa? ¿A la plancha? ¿A la plancha? Yo los voy a hacer con una salsa que es al ajillo. Se puede hacer con una salsa de soya y cilantro y mantequilla. Y no blanco también se pueden hacer, quedan muy deliciosos. O se pueden hacer la plancha, se pueden hacer apanaditos también, gratinados. Son muy versátiles, ¿cierto? Son muy versátiles, es muy fácil. Hay muchas maneras de prepararlos. Aquí serían, los langostinos también están por U, de acuerdo a las libras. Entonces hay U5, U12. Hay U12, hay U16, hay 16-20. Exacto. Así. Es lo que viene por libra. Por libra. Por ejemplo, este langostino, que es una talla grande, que es el U12, el U10 es mucho más grande. Entre la talla más pequeña
el langostino más grande. Exactamente, se va achicando. Bueno, sí. Mario, puedes comenzar con tu receta. Bueno, entonces okay. Vas a salpimentar. Vamos a marinarlos. Sí. Sal. Siempre se habla de que hay que ponerla antes y no durante, ¿cierto? No, antes. Lo mismo para las carnes y para todo, para ¿cierto? Todo, sí, eso sí, nunca se le echa que tú llegues y lo coges sin así nomás. Uh-huh. Coges la vueltica, los dejas, puedes dejar unos 10 minuticos ahí que se como que cojan más saborcito. Claro, para sorprender, es un almuerzo o una cena muy relajada. Yo decía, bueno, a veces, hoy todo el mundo cocina, hasta los niños cocinan, entonces son recetas que también se pueden hacer en casa, en familia. Y muy fácil. Y todo, entonces los pones ahí y mientras tanto, Mario nos va contando... ¿qué va a hacer ahorita con lo de la ensalada? O me dijo, quiero hacer la pasta de ajo de una. Entonces, para el ajillo, ¿cierto, Mario? Sí, voy a picar tratar de picar el ajo. El ajo. Hacer el procedimiento del ajo. Sí. Para hacer el ajillo. Exacto. Pues no voy a utilizar tanto, lo voy a partir así nomás. Exacto. El ajo es muy bueno, sobre todo con los mariscos. Va súper bien con los mariscos. Exactamente, sí. Y es recomendado para la salud. Para la salud todo. Y que es un condimento que prácticamente es mejor que los condimentos. Exacto, sí, Mario. El sabor natural de la... No es más cara nada, sino que el ajo ayuda y complementa muy bien. Ajá. Y es digestivo, o sea, el ajo tiene muchas propiedades también. Exactamente, sí. Y mira que los langostinos, volviendo, ellos también tienen, son una fuente alta en proteína, ¿no? Sí. Ellos son, uno se come esos 6 langostinos y queda súper bien con la porción de ensalada y de papitas. De por sí siempre todo lo de mar viene es una fuente de proteínas muy alta. Muy alta, sí. Y todo lo que tiene, fósforo. Fósforo, potasio, mucha vitamina. Sí. Y potasio de todo. Tiene todas las, son ricos en todo esto, Mario. Mario, entonces volviendo a la plaza y has ido como a mirar qué hay en la plaza de un poquito de hierbas, porque esa plaza es bien interesante, es una plaza que se tiene acá en Bogotá y funciona de noche, ¿no? Sí, los mercados de hierbas es los lunes y los jueves. Ajá, ¿y la hierba llega a qué horas, Mario? Allá la hierba está llegando entre las 6 de la tarde. O las... Entre las 5:30 y 7 de la tarde van a llegar los camiones de la hierba. Son más o menos hasta las... Cuando decimos hierbas, son hierbas aromáticas, hierbas para curarse enfermedades, para la gripa, para, o sea, tanto para la gastronomía como para el cuidado personal, sí. Como para el cuidado médico también, porque es una plaza especializada en hierbas aromáticas, ¿no? Y que prácticamente en esa plaza llegan todo lo que es de hierbas para surtir para... Hasta para el resto del país. Para el resto y los restaurantes. Para acá, para restaurante, también. Para todos los supermercados. Y el movimiento comienza como de 6 de la tarde, 7 de la noche. Y uno, yo he ido a las 10, 11 de la noche, normalmente. Y eso es en... Ven, yo te doy un... Acá lo puedes poner, el ajo, cuando vas a hacer la pastica. Sí, es súper interesante, Mario. Y que llegan muchas cosas de ahí, o sea, muchísimo el tipo de mercado que maneja en esa plaza. Yo en sí no la había escuchado. Yo en sí, yo hasta ahora... Exacto, que me di la oportunidad de... De incursionar en otro. De incursionar en algo nuevo, algo diferente. De ver cómo... Bueno, listo, Mario. Entonces tenemos los langostinos al ajillo de Mario Silva, de la pescadería que hoy nos traen de San Per Mendoza. Acaba de picar el ajo, ustedes vieron la destreza como lo hace. Y después de la pausa comenzamos a saltear estos langostinos y a hacer los complementos de que van con estos langostinos. Ya bueno. Regresamos. Hola amigos de Teleamiga, seguimos con Mario Silva. Mario Silva hoy viene a enseñarnos a hacer unos langostinos al ajillo con una muy buena ensalada. En la primera parte hablamos sobre todo lo que eran
los langostinos, las propiedades que tienen, cómo reconocerlos, y de los ingredientes, si hablamos también del ajo. Ahorita vamos a hablar de otro ingrediente que es sobre la ensalada que se tiene, porque es el mejor acompañamiento junto con los carbohidratos que tenemos, que serían como las papas. En este caso, tenemos muchas variedades de papas, las podemos hacer fritas, las podemos hacer de mil maneras, ¿sí o no? Pero ahorita vamos a hablar un poco de la lechuga. Esta lechuga generalmente Mario la consigue así en la plaza. Y Mario, ¿cómo la arreglas? Enséñanos un poco cómo arreglarías tú esa lechuga para esa ensalada. Es una ensalada muy fresca. En posible, siempre tratar de quitar la lechuga así con la mano. Uh-huh. No cortarla con el cuchillo para que no. En se este oxide, caso, ¿no? Se oxide, voy a utilizar dos hojitas. Listo. Una ensalada muy pequeñita para el acompañamiento. Uh-huh. De dos hojitas de cada una. Exacto. Bueno, puedes hacer y después en platas, porque por acá me dicen que se ve muy buena. Está muy, muy, muy crujiente esa lechuga. Bueno, eso es cuando nos dice. Exacto. Las otras acá. Ay, perdón. No, tranquilo. Estás en tu cocina, Mario. Acá bueno, tienes. Vamos a lavarla. Exacto. Siempre se lava. Ya vamos, colocamos agua. Agua. El agua, pues, es fría, la fría. De Bogotá. De por sí, les colocamos un poquito de vinagre. Del que se tenga, ¿cierto? Del que se tenga, vinagre blanco muy bueno para esto. Uh-huh. La sumergimos ahí, la dejamos... ¿Unos cuantos minutos, Mario? Unos 5 minuticos ahí en agua con vinagre. Exacto, Mario. Para desinfectarla bien. Para que la vamos dejando ahí, para sí. Que después vean todo el proceso, porque hay personas que no tienen la pasuar, ni cómo secarla. Y cómo hacerla totalmente. Bueno, entonces, a lavar la cebolla. Exacto, el pepino. Pepino. El aguacate, pues. El aguacate, también, pues. Como todo. Sí, todo por lo de las BPM. Exactamente, todo siempre se lava. Generalmente yo te voy pasando acá, Mario, y el limón. Tú le vas poniendo todo ahí. Sí, miren que todo esto es fresco, todo esto es de nuestra tierra, como se dice. Muchas cosas vinieron de afuera. ¿De dónde es? Exacto, de Europa, de América. Pero normalmente lo que se hace, Mario, es aprovechar todos estos productos que la tierra nos da para nuestra dieta. Y que prácticamente todo lo tenemos acá en nuestro país. No hay necesidad de irnos a comprar a otro lado, ¿no? Exacto, por los pisos térmicos que tenemos. Mario, exacto. ¿Quieres dejar listo o quieres el perejil también tenerlo listo? Voy para a dejar listo, voy a hacer el perejil para la... Para luego armar la ensalada. Para, el perejil es para la salsa. Ajá. Hacer los langostinos. Muy bien. Sí, voy a arreglarlo de una vez acá. Listo. Acá lo puedes con esta secar si quieres poner ahí. Esa sí es más sencillo. Sí. El perejil tiene vitamina C, ¿cierto, Mario? Es un plato muy completo. Y que por ejemplo, el perejil le da un sabor a la comida. Delicioso. Delicioso. Hay otras hierbas aromáticas también, el cilantro. Depende de las preparaciones que se hagan, ¿cierto, Mario? Sí. Listo. Acá tenemos el perejil y enseñarle también. Solo la hojita. Exacto, a los televidentes. ¿Cómo solo se... la hojita, mira. Te la coges, lo tiras. Uh-huh. Solo utilizamos la hojita. Vamos a utilizar absolutamente más nada. Con este más que suficiente. Exacto. Por acá. Ahí. Y eso acá la basura que la tienes allí. Y Mario les va a enseñar cómo hacen, cómo pueden picar todo el perejil. Hay bueno. Maquinitas también, hay quien lo quiere por la el mix. Pero yo pienso que la mano es perfecta. Por lo fácil, un buen cuchillo afilado es más fácil. Porque con la máquina, por ejemplo, tú lo licuas. Uh-huh. Pero va a perder la textura. La textura como el carbohidrato que trae el perejil. Uh-huh. Las vitaminas, que todo se pierde ahí. Vitamina tú lo picas con el cuchillo. Sí, con el cuchillo más fácil. Listo. Se demora un poquito más uno, pero es exacto. Más... Exacto, sobre todo puliéndolo. Ajá. Y teniéndolo listo. Entonces, ya ustedes ven los ingredientes. Langostinos, los que querramos comer. Ajo, cantidad que también sí, nos encante. Necesaria, como se dice en cocina. Eso sí, al gusto. Exacto, al gusto. Y un poco de perejil. Mantequilla y está y una y si no quiero papitas pues si quiero un arroz lo hago con arroz,
Si quiero con vegetales salteados, lo hago con vegetales salteados, ¿cierto, Mario? Sí. Listo. Si tú quieres, ahorita le doy la vuelta a la tabla para que puedas seguir, para que puedas seguir trabajando. Esto es lo bueno de esto. Mira, Mario. Gracias. Y ahorita, cuando ya Mario tenga más o menos armado todo, vamos otra vez a la lechuga, ¿cierto? Sí, ya tengo los ingredientes para la salsa. Uh-huh. Mantequilla, el vino blanco que es este. Uh-huh. Acá. Y la mantequilla. Y la mantequilla. Listo. Estamos con la lechuga. Ahora vamos a empezar a hacer lo de la ensalada. Lo de la ensalada. Sí. Porque las papitas, como ya están precocidas. Precocidas. Es nomás ponerlas a freír o ponerlas a asar. Si me estoy cuidando, también las puedo poner a asar. Utilízalo todo, Mario. Sí. Bueno. Sí, tranquilo. Acá, acá son apetecidos todos estos platos. Les gusta el tomate, si lo quieren pelar. Exacto, también el licopeno, que o sea, todo lo que tiene el tomate. De por sí el tomate siempre se debe comer con la cáscara, que es lo más, que es la proteína donde está la... Ahí es donde ahí está todas las vitaminas, el licopeno, todo. Eso. Y el tomate es americano. Y mira que en la cocina mediterránea se va bien. Mario, ¿cómo te fue en esos restaurantes con cocina mediterránea y todo lo que tú... ¿qué otra es tu especialidad? ¿Todo en mariscos o en algo más? No, también manejo carnes. Carnes. Y también pollos. ¿Mucha cocina francesa también? De francesa más todavía no estoy en el... Pues el Mediterráneo, acuérdate que son 20 y pico de países que están al borde de este mar. Sí. Bueno, la mayoría de la gente conoce muy pocos, pero son 20 y algo con el norte de África y todos tienen una influencia grandísima en donde se come el ajo, el perejil, los mariscos, el pepino, pero se ha incorporado muy bien todo lo que es la papa, el aguacate, el tomate que llegaba de América. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí. Trabajar con todos estos productos frescos, porque miren que todo esto es súper fresco. Lo más importante para una buena comida es conseguir los productos más frescos. Eso. Y los que tienen, y los que tengas cerca, que no vengan de muy lejos. Sí, mejor que sean nacionales. Eso. El pescado es de nuestras costas, casi todo es de nuestras costas. Sí. Este viene del Pacífico. Este viene del Pacífico, los langostinos. Esos son langostinos tigre, ¿no? Creo que la variedad es esa. Sí. Entonces, todo en cubitos, como mira, muy mediterráneo, como las ensaladas griegas, las ensaladas turcas. Sí, señora, sí. Señora, sí. El aguacate. El aguacate debe utilizar la mitad. Eso, muy bien. Es demasiado. Miren qué belleza. Y como todas las variedades de aguacate que hay en América, ¿no? Sí. Tenemos muchas variedades. Este aguacate lo conoce como más o menos como papelillo. Papelillo, sí, y hay el Lorena. Y hay el Lorena, otro, hay el sí. Hass, hay el Hass. El que llaman melonero, que es el aguacate grande. Eso. Y toda temporada tenemos aguacate, Mario, que eso es lo bueno. Y eso Colombia está exportando mucho aguacate. Y acuérdate que es una grasa vegetal, hay que incluirlo en la dieta, se hacen sándwiches, ensaladas. Pues el concebido guacamole, que se machaca. El guacamole. En este momento están trabajando con, también haciendo helado de aguacate. Ah, sí, que queda como el de pistachos, a mí me encanta. Sí. Sabe delicioso. Y que lo estamos mandando nosotros acá. Mario, y todo esto gracias a nuestras plazas de mercados distritales. En este caso, mira, la Plaza Samper Mendoza, que hace también su aporte. Con todas estas hierbas aromáticas, un poco de sabor que se le pone a todas las comidas también con estas hierbas, ¿no? Allá se deben encontrar, las guascas deben ser espectaculares o todo lo que se encuentra allá es espectacular. Sí, pues sí, porque todo llega fresquito, todo llega directamente del campo. Miren, una ensalada muy sencilla, cortes muy fáciles de hacer,
y eso es más que todo lo que se necesita para una, para esta ensalada. La lechuga ya entonces está. La lechuga, este limón, ahí, el limón al último minuto. Acá tienen la lechuga después de los 5 minutos. Se cuaga, miren, en una olla pastera, en un colador. Tenemos en una pasuar también, exacto, para que quede. ¿Te paso algún trapito? Creo que tengo uno por acá. Así. Este, no, este no, este. Este. ¿Listo? Ahí está. Para dejarlas y que queden crujientes. Simplemente que tú las revisas que no te hubieran quedado por ahí cositos negros que sí, vienen del. A veces que como esto vienen del campo, pues vienen con algunos bichitos, como dicen acá, se les pueden meter. Entonces vas dejando básicamente. Primero tener todo el mise en place y tener toda la ensalada, darnos la pena de así sea algo sencillo de cocinarlo con mucho amor, como tú decías. Porque esto, por más sencillo que se vea, lleva su técnica. De por sí la lechuga nunca hay que cortarla con el cuchillo. No, se rasga. Se rasga. Exacto, vamos a ponerla acá para que la puedan ver todos. Entonces, por el tema de que se oxida, ¿no? Se oxida, tú siempre la coges, las dos yemitas los dejo así. Exacto, mire. Y la vas cortando. Mira cómo se va cortando. Así la lechuga que va a llegar más. Tú la cortas con el cuchillo, lo que hace oxidar la lechuga. Yo voy poniendo a calentar nuestro aceite muy lentamente. Ya saben, si no la quieren con papas fritas, papas al horno, solo con arroz o con ensalada. Solo con ensalada. O con vegetales salteados. Con vegetales salteados. Mira. Con un patacón, una yuquita también, frita. También. Que eso se consigue muy fácil en una plaza de mercado. Es. Muy bien. Y en las plazas de mercado también hay pescaderías, que es de donde viene Mario. ¿Cómo es que se llama la pescadería, Mario? Alzate. Alzate, muy bien. Listo. Entonces, ahí está. La dejamos ahí como para que ya último momento tú le das el toque con el aderezo. Sí, ya para el último momento ya la. Se puede hacer con aceite balsámico, se puede hacer con limón. Mira, con limón, con aceite de oliva. Listo, entonces vamos ahorita, ya tengo el aceite para las papitas, entonces vas a comenzar a hacer un poco de los langostinos, ¿cierto? Sí. Bueno, para luego tener todo. ¿Mantequilla? Un poco de mantequilla. Primero tienes que hacer la salsa o la salsa la haces, que tú me hablabas de una salsa. No, voy salsa. A echarle un poquito aquí para untar para el sartén, para que no se langostino queme. Listo. Voy a empezar con la salsa. Aquí tienes la espátula, ya yo te abro acá. ¿Cuál es esa salsa? O si quieres, haces la salsa acá. ¿Sí? Listo, sí. Y yo te voy poniendo. ¿Y acá qué vas a poner? Los langostinos. Los langostinos. Bueno, pero entonces vas a primero tener la salsa lista, ¿cierto? Enseñar. No, podemos hacer los dos al tiempo. Sí, bueno, claro. Pero para que los televidentes se concentren en una sola cosa, vamos haciendo la salsa, ¿vale? Vale. Y después los langostinos para que puedas tener todo. ¿Cuánto de mantequilla o con aceite de oliva también, cierto? ¿Con aceite de oliva también se puede hacer? El aceite de oliva es importante porque a veces él tiene un grado de acidez. Tiene que pueda tener resistencia al calor, ¿no? Sí. Porque hay unos que se degradan totalmente. Que se degradan total. Por ejemplo, el aceite de oliva para las ensaladas es un aceite que se puede calentar. De hecho, estas papitas van a ser fritas en aceite de oliva. Eso. Para, por ejemplo, el ajo, tratar de que dora un poquito el ajo. Sin nada de materia grasa. Sin nada, nada. Solo se presta solito. Huele delicioso. Que se va soltando el aroma del ajo. O si quieres una espátula, yo te tenía una espátula acá. No, con esta. Listo. Sí, con esta. Lo que se pega, como no le eche nada de. De materia grasa. De materia grasa. Entonces necesito que. Bueno, ajo. Estarlo moviendo, finamente picado. Ajo, se podría decir que pasado por la sartén y vamos a una pausa. Cuando regresemos ya para hacer los langostinos al ajillo con nuestros complementos de la ensalada y las papitas, ¿vale? Vale. Ya regresamos.
Hola, queridos amigos de Teleamiga. Bienvenidos nuevamente al programa En Tu Cocina. Hoy estamos con Mario Silva, que nos está enseñando a hacer unos langostinos al ajillo con unos ingredientes muy sencillos y muy fáciles de hacer. ¿Cierto, Mario? Sí. Aquí está Mario dorando el ajo. El ajo lo cortó muy pequeñito y lo está dorando para hacer una salsa. Tenemos nuestro aceite ya calentándose para las papitas. Tenemos los langostinos marinándose desde hace, están marinados hace como 10, 15 minutos con pimienta y sal. Él ya tiene casi montada la ensalada, una ensalada muy sencilla con pepino, cebolla, tomate, aguacate y una mezcla de lechugas. Y listos ahorita para que esta salsa al ajillo les quede bien. Esta combinación de ajillo viene mucho de Medio Oriente, de España, se utiliza en todo el Mediterráneo el ajo, ¿cierto, Mario? Sí. El ajo tiene muchas propiedades. Hay gente que no le gusta mucho el ajo y el ajo es delicioso. El ajo muy bien hecho no es invasivo. No es invasivo, es al contrario. Es súper fácil y todo. Entonces acá, Mario, yo le bajé, Mario, no sé, exacto. Así está bien, ¿cierto? No, pues para sí, que no se vaya a quemar el ajo, para que esté bien. Listo, le damos con la mantequilla. Ahí tienes el cocido. Un poco de mantequilla. Si no quiero mantequilla, aceite de oliva también. Aceite de oliva. Ahí tienes aceite también. Ahora sí le agregamos la sal. Ajá. Y la pimienta. ¿Y harías un semigraso o solamente en mantequilla? No sé, con el aceite. No, solo mantequilla. Solo mantequilla. Ya. También hay personas pues veganas que pueden hacer un ajillo, aprender a hacer un ajillo con aceite únicamente, ¿cierto? Sí, en lugar de la mantequilla le echan el aceite. Exacto. Entonces esto, el tiempo que va tardando en hacerse la salsa, miren qué fácil. Acá tenemos las papas, hablábamos que ya estas papas normalmente se compran congeladas, ¿cierto? Sí. O las podemos hacer también en casa. En casa, claro, muy fácil también de hacer una papa de esas así en casa. Vamos a esperar que el aceite te aume. Se van a freír en aceite de oliva. O quieres esta. O la pones en la tabla si quieres. Poner la tabla sobre la tabla. Exacto. Vamos a agregarle ahí el perejil. Para que se vaya haciendo lentamente la. Mira, acá te paso este. Bastante perejil. Pásamelo, por favor. Ya le agregamos la sal y la pimienta. La salsa se va haciendo poco a poco. Miren qué fácil hacer una salsa al ajillo. Y esto también aplica para pollo, aplica para salmón, aplica para cualquier otra clase de mariscos también, para calamares. Para calamares. Para, ¿qué más? Pulpo. Inclusive para pulpo. Para pulpo. Hasta para las carnes también aplica. Exacto, para un buen steak le pones una salsa así al ajillo y queda súper bien. De súper, súper, súper. Exacto. A esto le agregamos ahora sí, vino blanco. Un poco de vino blanco. Entonces, el ajillo, el ajo picadito. Y lo que hacemos es ponerlo a saltear sin aceite. Sin aceite. Sin nada de materia grasa. Luego tenemos la mantequilla y luego el perejil y un chorrito de vino blanco. Listo. Si no tengo vino blanco, ¿le puedo poner limón? Sí. También quedaría súper bien. Mira esa salsa. Eso tiene su ciencia. Todo el mundo piensa que el ajillo se hace muy fácil y resulta... Y resulta que no, el ajillo es, mejor dicho, tiene su ciencia para que quede muy bien, listo. Y con la ensalada, para los que se lo han perdido, pues va con este ajillo, langostinos al ajillo van con una buena ensalada. ¿Qué necesitas, Mario? No. Estamos súper bien. Ya aprendí. Entonces, sí, ya exactamente, para tener las papitas. Y la salsa está a fuego muy bajito. A fuego medio, se muy, que mantenga calentita. Entonces, puedas terminar la ensalada, ¿cierto? Con el aderezo. Si quieres, vamos lavando esto. Ven, yo te
que necesitas, la dejas ahí. Yo te voy lavando acá. ¿Qué vas a necesitar? El cuchillo, ¿cierto? Sí, señora. Con cuidado. Bueno, sí, está bastante, con bastante filo. Mario, entonces 16 años en todo esto de la gastronomía, muchas enseñanzas me imagino, ¿no? Sí, muchas cosas nuevas que uno aprende en 16 uh-huh. años y que todos los días uno aprende cosas nuevas. Uh-huh. No todo, uno dice, bueno, ya me las sé todas, mentira. Más en esto de gastronomía, no todos los días empieza, no, uno... ¿Quieres hacerla en una tacita o para ponérsela a último momento y tenerla lista? Sí, puede ser, sí. Sí. Mira, la podemos utilizar acá. Y acá tienes una cucharita. Es una, perdón, vamos a escurrirla bien. Es una vinagreta súper fácil, ¿cierto? Con algo de aceite, si quieres acá encima para que la puedan tomar bien. Un limón, ahí está. Ponle, pues si quieres se lo pones todo, si quieres acá te paso también el... Un limón. El tenedor, ahí tienes el aceite y la sal y vas a emulsionar, ¿cierto? Sal. Sí. Pimienta. Y aceite de oliva. Si ustedes quieren, le pueden echar a esto, le pueden echar cilantro también. Si tú quieres, le echamos cilantro. Sí, claro, ¿sí? Le ponemos, acá tenemos perfecto. Cilantro fresquísimo también de la plaza. Y lo que se va, para tener esos sabores tan frescos que se manejan, ¿cierto? Sí. Mario, entonces acá... Tiene el poquito de cilantro. Es muy poquito lo que se utiliza. Sí, y a último minuto es cuando ya. Entonces se tiene la salsa, que aquí se está haciendo el ajillo. Miren que ese ajillo se ve delicioso. Entonces, una ensalada con langostinos al ajillo y unas buenas papitas fritas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner a freír nuestras papitas. De a poco. En aceite de oliva, a mí me encanta porque quedan súper deliciosas en aceite de oliva. Generalmente yo utilizo canola y aceite de oliva para freír. ¿Le prendemos a la sartén de los mariscos, langostinos ya? No, ahorita. Ahorita voy. Es ser, para que con lo que tú me decías que esa salsa tiene su tiempo. Y huele espectacular porque apenas el vino se va evaporando. Ajá. Entonces eso es lo que hace y lo hace elegante, ¿no? Ya está la marinada. Mira, esa es la tenemos ahí lista para cuando ya él vaya a montar. La ensalada. La ensalada, acá vamos a freír con calma todas estas papitas. Mario, entonces, feliz en la plaza. Sí. Porque tienes... Y con acedera también para los... Hay una hojita que es como acidita, que también va muy bien con la mantequilla, con el vino, para salsas para pescados también. Se utiliza... Pongámoslo acá. ¿Para qué más se utilizan? ¿Qué otras cosas? El dill o el... Hay varios... Hay varias hierbas que van muy bien con los pescados, ¿no? Sí, por ejemplo, el romero, el orégano, unas hierbas también que son muy aromatizantes. Uh-huh. O el tomillo también, el laurel. El tomillo, el laurel, sí. Son unas hierbas que son bastante aromatizantes. Eso. Y se combinan con para pescados también, carnes, bueno. Pollos. Para los que llegaron tarde, se está haciendo una salsa al ajillo con todo el rigor de alta cocina. Un poco de ajo, se dora sin aceite, sin nada de materia grasa. Nada. Un poco de mantequilla, luego pones el perejil, un poco de vino, sí. Sal y pimienta. Y no más. No y dejarla más. Que se haga,
Que es muy elegante. Que se mezclen los sabores del ajo y el perejil. Y que va evaporándose el vino y eso es lo que nos hace que quede deliciosa esto. Acá están las primeras papitas y ya listo, porque los langostinos, ¿cuántos minutos son? ¿4 minutos? 4 o 5 minutos se llaman los langostinos. Exacto, entonces ahorita cuando acá. Cuando ya tú me digas que la salsa está perfecta, ¿ya? Sí, ¿sí? Para que después luego emplates. Uh-huh. Acá hacemos un cruce y vamos a tener los langostinos. Le subí un poquito. Acá están las papitas. Mario me dice cuál es el término que le gustan de estas papitas, que queden bien crujientes. Crujientes las... Y que no queden, o sea, tienen que quedar doraditas, ¿cierto, sí, Mario? Doraditas, sí, sí. Y ya después yo hago la otra tandita de papitas. Ahí le subí un poquito, Mario. Ahí ya las... ¿Estos están en mantequilla? Sí, para echar un poquito de... Y la vinagreta era limón, aceite de oliva, sal pimienta, y pimienta y un poquito de cilantro. De cilantro. Si usted la quiere sin cilantro, la quiere con perejil o así nomás. O si pronto solo aceite de oliva, un poquito de vinagre también se le puede también colocar. Mostaza. Ajo también picadito. Pero bueno, acá ya tenemos porque... Sí, porque pero para la casa. Para la casa. Pero ya está la salsa que es para los langostinos con sí, ajo. Sí, que ahorita nomás es calentar y listo. Vamos a dejarlos un poquito más. Entonces acá... Se van a freír los langostinos porque son grandes estos langostinos y son más o menos unos 5 minutos, ¿no? Sí. Que duran por en ambos lados. Sí, toca en la vuelta. Por ambos lados. La idea es que botes de color rosa, langostino. Bueno, entonces, para poderlo... vamos a una pausa y apenas regresemos pones a freír los langostinos para hacer el montaje del plato. Listo, perfecto. Ya regresamos. Regresamos con Mario cuando ya está culminando su plato de los langostinos al ajillo con una muy buena salsa al ajillo, una muy buena ensalada y unas papitas fritas, algo muy fácil de hacer. De preparar en casa. En casa, en familia y muy rapidísimo esto. Entonces, Mario, estas papitas ya están, ¿cierto? ¿O le falta un pelín? No, ya. No, ya, esta ya, ya está. Ahora vamos a hacer una segunda tanda de papitas. Listo. Entonces, Mario, mientras está los langostinos, va terminando la ensalada y la puedes ir montando, listo, Mario. Perfecto. Para ya lo último, ya el aderezo siempre es lo último que se pone, ¿cierto, sí, Mario? Sí, porque una vez por el que lleva limón me cocina la... Exacto. Y ya le quita la crujiencia a la lechuga, que lo que queremos es eso. Vamos a poner las segundas papitas. Eso. Para que se hicieran bien. Estas están hechas en aceite de oliva. Listo. Están los langostinos, está la ensalada. Aquí le vamos poniendo a Mario. Mario, gracias por venir. Sé que tienes un tiempo bastante ocupado. Pero... En este momento sí. Pero a veces toca, no sé si buscar algo transparente, que pienso que también se vería muy linda, ¿no? Sí, sí, para que vean los productos. Para que vean los productos. Y acá que irían los langostinos. Sí, con acá le damos la vueltica a los langostinos. Mira ese color espectacular, este langostino. Mira, color rosa. Son un espectáculo estos langostinos. Qué delicia. Esto es algo espectacular. Ahora, mientras tanto, voy a servir la ensalada. Exacto. No, Mario, y allá en la pescadería, en la plaza, ¿te pueden visitar? Sí, estoy de... Por el momento estamos de lunes a sábado. Ah, de servicio al público de 10:30 a 6 de la tarde. Porque a veces no hay que esperar un domingo. Uno puede ir un día de semana a comer rico, ¿sí o no? Sí. Eso es importante. Mira, una muy buena porción de ensalada con aguacate, lechuga, tomate, cebolla. ¿Qué más? ¿Qué más? Pepino. Pepino. Nos queda un poquito. La puedes poner acá si quieres, Mario. Listo, acá la tenemos. Con una vinagreta de limón.
Espectacular. Acá entonces, esta ya tú la habías, te la vamos a ponerla. No, no hay necesidad, te la pasamos para acá. Listo. Nuestra salsa al ajillo, que es el ajo. El truco de esto, hay que decir todo, es poner el ajo a sofreír sin nada de grasa. Nada de grasa, solo y es natural. Luego la mantequilla o el aceite de oliva como nosotros deseemos y un poco de perejil y un poco de vino blanco. Sí, hacemos el cambio. Listo, el cambio. Lo colocamos acá para... Miren qué lindos, tan preciosos. Ya nuestras papitas también están. Permiso por acá. Bueno, Mario, puedes ir montando tu plato, a lucirte con tu plato. Miren qué belleza. Acá estamos terminando unas papitas. Tratamos de mezclar un poquito de langostino con la salsa para que... Para que se mezclen y se unan los sabores. Se unen los sabores. Exacto. Ahí ya tenías esa. Vamos acá. Haciendo un poco, acá lo puedes montar. Y acá vamos a hacer quedaría el montaje. Ajá. Y ya me... Listo. Ahí, ya yo te apago. Pues, no te preocupes. Miren qué almuerzo o qué cena tan deliciosa y tan fácil. Estas papitas estuvieron súper más rápido porque ya el aceite tenía muy buena temperatura. Y bueno, Mario, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría de todos estos restaurantes por los que has pasado, por tus nuevos emprendimientos que vienen, y yo sé que te va a ir muy bien porque tu sazón es muy reconocida. Y gracias a la Plaza Samper Mendoza, de las plazas distritales de mercado, que son las que nos han proporcionado este chef. A las papitas le colocamos un toquecito de sal. Un toquecito de sal a las papitas. Uy, huele espectacular y el montaje está hermoso, Mario. Huele espectacular. Yo pienso que se podría... Lo podemos poner acá para que el contraste sea... tú lo acomodas ahí enfrente para que lo puedan tomar y se vea espectacular. Sí, está hermoso. Es una noción para ello, muy fáciles de preparar en casa, en familia, para que el pueblo disfrute. Y disfrutar, es un plato que se disfruta súper delicioso. Mario, muchísimas gracias por venir, por mostrarnos todo lo que sabes, y a la Pescadería Alzate y a la Plaza de Samper Mendoza y Plazas Distritales de Mercado, muchísimas gracias por hacer posible esto. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Lo vamos a disfrutar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.